Inicializando el entorno de desarrollo. Encendiendo los servidores de desarrollo. Verificando la conexión a la red y asegurando que todos los dispositivos estén operativos. Preparando los datos. Accediendo a la base de datos de entrenamiento e interacciones. Realizando una copia de seguridad de los datos actuales. Entrenando el modelo. Iniciando la fase de entrenamiento del modelo especificado. Ajustando los hiperparámetros. Realizando pruebas del modelo. Evaluando el rendimiento del modelo entrenado. Desplegando el modelo. Empaquetando el modelo entrenado. Realizando pruebas de integración humana. Aplicando interacciones. Humana. Aplicando interacciones.